Vamos a seguir observando, conociendo qué pasa en otras partes del mundo. María Domínguez es periodista peruana y profesora, además en español, en Holanda. Ella radica en esta ciudad desde hace 23 años y vamos a conocer también cuál es el panorama actual de lo que se está viviendo, por ejemplo, para ser exactos, en Holanda. María Domínguez, buenos días, bienvenida. Sí, buenas tardes. Buenas tardes por ahí. Los saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes aquí, sí. Dígame, ¿cuál es? ¿Qué tipo de restricciones se vive ahora a raíz de la pandemia de la COVID-19 y cómo ha afectado, digamos, el transcurso o el ritmo normal que se estaba tratando de sobrellevar, no solo en Europa, ¿no? Esto estamos hablando de una reactivación que se trata de vivir en el mundo. Sí, las restricciones se hicieron hace 2 semanas más o menos. Se ha vuelto al uso de mascarillas en lugares públicos. También el transporte público, y para frenar un poco todo este avance del corona se ha decretado también que restaurantes, todo lo que tenga que ver con el público exterior, se cierre a las 8 de la tarde. Esas son las medidas que se han tomado, pero esas son unas medidas previas realmente, porque ahora hay un avance considerable en los infectados de coronavirus nuevamente. Entonces tenemos, por ejemplo, ahora tenemos más o menos unos contagios, una media semanal de 18.000 contagios. Ayer ha habido 21.800 contagios. Pero esto quiere decir que no todos van a terminar hospitalizados, ¿no? Entonces el problema viene después, cuando la salud pública está colapsada casi. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que llega al hospital, y ahí se puede ver que la mayoría de los ingresos en cuidados intensivos son personas no vacunadas. Entonces, ese es el problema, y todas las medidas restrictivas que se están estudiando actualmente van enfocadas a las personas que no se vacunan. Por ejemplo, en septiembre ingresaron un total de 1.390 personas enfermos al hospital, de los cuales 290 se quedaron en cuidados intensivos. Esto es un 83% de todos los que ingresaron al hospital, de todos los que ingresaron a cuidados intensivos, y eso es alarmante. ¿Se ha podido determinar, María, de manera oficial, cuáles son las causas del aumento del número de contagios? No se puede determinar, pero lo más previsible es que, claro, no se ha vacunado toda la población. La población total de Holanda, que son 17 millones de habitantes, solo un 84% de personas mayores de 12 años está vacunada con las dos dosis, y eso no es suficiente. El problema es que quienes no están vacunados no tienen defensas contra el virus. Entonces, va en aumento estos contagios y también colapsar la sanidad pública, que esa es la amenaza en este momento, ¿no? Se ha pensado, brevemente, María, ¿se ha pensado en el confinamiento absoluto? ¿Se está discutiendo en Holanda esto o no? Mira, no hay confinamiento. Yo he leído en medios internacionales que se habla de confinamiento. Aquí no hay confinamiento. Si yo salgo ahora mismo y cruzo a la estación del tren, llego a Ámsterdam y voy al cine. Los cines y teatros, eventos culturales están abiertos con toda normalidad, pero todos tenemos que mostrar un código QR de vacunación. Y ahí también está el problema de las protestas que se han visto últimamente, porque ahora se está aceptando un QR para los que se hagan el test y a los que están vacunados. Pero el gobierno holandés está viendo la posibilidad de aplicar el 2G, que quiere decir que solo se va a permitir un código QR a las personas que están vacunadas y a los que ya han sufrido el corona y que se han restablecido. No se va a aceptar test para acceso a diferentes lugares.
Perfecto. Muy bien, indudablemente no hay que bajar la guardia, Joan. Estamos todavía en medio de una pandemia. En el Perú se registra una levísima, pero finalmente es también un aumento del número de casos de contagio. Hay que tener mucho cuidado y cumplir las medidas preventivas. María, le agradecemos por este diálogo con RPP. Actualizamos ahora, Joan, a nuestros titulares y regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú.